Estás creciendo mucho, cariño. Con casi 4 añitos crezco muy despacito y voy explorando, soy Caillou. Hay tanto por hacer, cada día aprender, hazlo conmigo, soy Caillou. Mi mundo gira, nunca es igual, mamá y papá me saben guiar. Crezco feliz aunque también me enfado, pero es divertido, soy Caillou. Caillou, Caillou, soy Caillou. ¡Soy yo! ¿Dónde vivo? Familia. Vaya. Quiero ayudarte. Pues necesito un guía. ¿Te interesa serlo? Sí. Muy bien, señor guía. Lléveme donde están las flores para que pueda echarles toda esta tierra. Están por allí. Oh, tenga cuidado, no tiene frenos. Hola, Caillou. Ven aquí, tengo que enseñarte una cosa. Papá, ¿puedo ir? Claro que sí. Es una carta para ti. Pone tu nombre, Caillou, justo aquí. Se han equivocado de número en la dirección. En la carta pone calle Pino número 15, pero ese es mi número. ¿Cuál es tu número? Caillou sabía que su casa también tenía números, pero no se acordaba de cuáles eran. Vamos a verlo. Uno y siete. Es el 17. Mira, tengo una carta. Vaya. Aquí pone calle Pino número 15. Esa es mi dirección. Me caí del pino 15 y me hice un esguince. Me inventé eso para recordarlo. Es una buena idea, Sara. Caillou, ¿tú sabes cuál es nuestra dirección? Calle Pino 17. ¿Qué te parece si también hacemos una rima? Te lo voy a decir en un periquete. Somos una familia muy sonriente y que tiene un gato muy traviesete. Si quieres conocernos, ven a Pino 17. Vamos a pintar el 17 en tu casa. Ya está, 17. Será mejor que me vaya a casa. Hoy vamos a ir al supermercado. Adiós. Te lo voy a decir en un periquete. Caillou vive en Pino 17. ¿Y yo? 17. ¡Qué bien lo has aprendido! ¿Qué es esto? ¡Oh, para Caillou! Vamos a ver... ¡Qué tarjeta más bonita! Y dice... Estás invitado a mi fiesta el sábado a la 1. Y la firma Clementine. ¡Bien! Vamos a llamarla para decirle que allí estarás. Y de paso podrás decirle tu dirección correcta. Adelante, cariño. Es la mamá de Clementine. Dile cuál es nuestra dirección. Hola. Te lo voy a decir en un periquete. Caillou vive en Pino 17. Vivo en la calle Pino 17. Gracias. Sí, por favor. Hola, Clementine. Voy a ir a tu fiesta. Un buen amigo. ¿Estás preparado para irnos? Leo llegará en cualquier momento. Sí. Caillou iba al parque con mamá y Leo y quería llevarse todos sus juguetes favoritos. Caillou, no puedes llevártelos todos. ¿Qué tal si eliges uno o dos? ¿Por qué no dejas el dinosaurio? No querrás que se te ensucie en el parque. Vale. Dino,
es mi nuevo amigo. A mí también me gusta Dino. Volveré dentro de un par de horas. De acuerdo. ¡Adiós! ¡Ahora verás! ¡Brum, brum! ¡Vamos al tobogán! ¡Yo corro deprisa! ¡Yo corro más deprisa! ¡Yupi! ¡Qué divertido! ¡Vamos a subir arriba del todo! ¡Caillou! ¡Leo! ¡Ya tenemos que irnos! ¡Vale! ¿Listo? ¡Ya! Caillou lo había pasado tan bien en el parque con Leo que quería quedar otra vez. ¿Quieres ir a jugar otra vez mañana? ¡Vale! Mañana por la mañana viene tu tía Joan. Pero yo quiero ir a jugar con Caillou. Puedes traer a Leo mañana por la tarde, si quieres. Muy bien. ¡Sí! ¡Adiós! Hemos jugado en la piscina de arena y en los aparatos de la jungla. Ya veo que te lo has pasado muy bien. Diga... Oh, hola. No me digas. Miraré por aquí. Adiós. Era la mamá de Leo. Leo ha perdido su dinosaurio. ¡Oh, no! ¿Por qué no miras a ver si está entre tus juguetes? ¡No está aquí! Caillou sabía cuánto le gustaba a Leo su nuevo dinosaurio. En algún sitio tiene que estar. ¡Ya sé! ¡Leo se ha dejado el dinosaurio en el parque! Que yo sé dónde está. ¿Podemos ir a por él? Ya casi es de noche. Leo tendrá que recoger a Dino mañana. Pero Dino va a tener miedo estando él solito en la oscuridad. Bueno, después de cenar nos acercaremos un momento al parque. ¡Bien! ¿No está aquí, papá? ¿Dónde más jugasteis? Ahí y aquí. Pues aquí no está. Vámonos a casa. Está oscureciendo y además se va a poner a llover. Caillou estaba contento de que su dinosaurio Rexy estuviera a salvo, pero le preocupaba el de Leo. Dino se va a mojar mucho con la lluvia. A lo mejor alguien lo ha puesto en un lugar cubierto. Seguro que Leo está muy triste. ¿Sabes qué haremos? Mañana, cuando te levantes, haremos un cartel de perdido y lo pondremos en el parque. Esto hizo que Caillou se sintiera mucho mejor. Un cartel seguro que ayudaba a encontrar a Dino. Buenas noches. Dulces sueños. Al día siguiente, Caillou hizo un cartel para colocarlo en el parque. Ya está. Has hecho un gran trabajo con el cartel. Ahora, si alguien ha visto a Dino, llamarán a casa de Leo o a la nuestra. Hola, amigos. ¿Puedo ayudaros? Leo ha perdido su dinosaurio. ¿Ah, sí? ¿Lo has encontrado tú? No, pero hay un departamento de objetos perdidos en la oficina del parque. Tal vez lo encuentres allí. ¿Objetos perdidos? ¿Qué es eso? Si alguien encuentra algo y no sabe quién es el dueño, puede dejarlo en el departamento de objetos perdidos. Y si tú pierdes algo, es el sitio al que tienes que ir para preguntar. ¿Podemos ir, mamá? ¡Claro! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Mira cuántas cosas ha perdido la gente! Y mamá, ellos no saben que alguien las ha encontrado.
Hola, me llamo Ip. Hola, me llamo Ip. Hola, me llamo Ip. Hola, me llamo A Caillou le encantaron los objetos perdidos, pero estaba triste porque no había encontrado el dinosaurio de Leo. Tenemos que ir a casa a comer. Leo va a venir esta tarde. Pero, ¿y qué pasa con Dino? No parece que esté por aquí. Vamos a tener que seguir buscándolo. ¡Lo encontré! ¡Mira, mamá! ¡He encontrado a Dino! Caillou estaba feliz de haber encontrado a Dino. Por encontrar a Dino. Yo no lo encontré. ¿Fue Caillou? Eres el mejor amigo del mundo, Caillou. Gracias. Vamos a jugar dentro. No creo que a Dino le apetezca perderse nunca más. Igual que yo. Era un precioso día de verano y Caillou estaba jugando en el parque con Rosie. ¡Caillou! ¡Mira, ya no llevo ruedas de apoyo! ¡Wow! Billy me ha enseñado. Me gusta tener un hermano mayor, me enseña un montón de cosas. Yo también le enseño muchas cosas a Rosie. ¿Cómo qué? Caillou trató de pensar que le había enseñado a Rosie, pero no se acordaba. ¡Es hora de irnos! Caillou, recoge tus juguetes. Tengo que irme. Adiós, Clementine. Yo se lo abrocho. Soy su hermano mayor. Ya lo creo que sí. Caillou quería enseñar a Rosie algo, igual que Billy había enseñado a Clementine. ¿Quieres aprender a montar en mi bici, Rosie? ¡Sí! Ya está. Ahora empuja los pedales. ¿Qué estás haciendo, Caillou? Billy ha enseñado a Clementine a montar en bici y yo quiero enseñarle a Rosie. Hay algunas cosas para las que Rosie es aún muy pequeña, igual que lo eras tú cuando tenía su edad. Mira, Rosie, te lo enseñaré. Tienes que ponerlas juntas, así. ¡Sí! ¡Sí! Caillou estaba feliz de haber enseñado a Rosie a poner juntas las vías del tren. Quería enseñárselo a mamá. ¡Mira, mamá! ¡Ven a verlo! ¡Ya voy! ¡Rosie! Me temo que Rosie no es lo bastante mayor para montar el tren. Venid los dos, la comida está lista. ¿Por qué no enseñas a Rosie a comer espaguetis? Rosie, mira. Coges el tenedor y enrollas los espaguetis así. ¡Espagueti! Me parece que no soy un hermano mayor muy bueno. No consigo enseñarle nada. Eso no es cierto. Ella mira todo lo que haces y lo copia. Y de esa forma aprende. ¿De verdad? Claro. Sé una cosa que puedes enseñarle. ¿Qué tal la canción que solíamos cantar antes de dormir? A, B, C, D... ¡Oh! Rosie, vamos a cantar. Se llama la canción del ABC. A, B, C, D, E, F, G... A, B, C, D... A, B, C... Pero no te pares ahí. Aún nos queda el resto del alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Justo a tiempo. Despierta, Caillou. Es hora de desayunar. No te hagas el remolón. Ya es casi la hora de ver a Leo en el parque. Vale. Anda, espabila.
Caillou pensó que tenía que desayunar, pero cuando vio su coche de juguete, no pudo evitar ponerse a jugar con él. Vaya, ya era hora. Rosy ya ha terminado el desayuno. ¡Coche dojo! Ahora no, Rosy. Tengo que desayunar. Date prisa. Aún tienes que vestirte y lavarte los dientes. Caillou se lo estaba pasando tan bien jugando con su coche que olvidó lavarse los dientes. Caillou, ¿aún no estás preparado? Caillou estaba tardando mucho en decidir qué camiseta ponerse. Caillou, estamos listos para irnos. ¡Ya voy! Caillou se fue encontrando toda clase de cosas interesantes de camino al parque. ¡Mira, mamá! ¡Una oruga! Es muy bonita, pero no podemos pararnos. ¿No es de buena educación hacer esperar a Leo y a su mamá? ¡Ahí están! Caillou se preguntaba por qué Leo se marchaba de la zona de juegos. Hola. Hemos esperado todo lo que podíamos, pero ya tenemos que marcharnos a casa. Oh, siento llegar tan tarde. ¡Adiós, Caillou! ¡A lo mejor jugamos luego! ¡Adiós! ¡Adiós! Has tardado tanto tiempo en prepararte que ahora ya casi no queda tiempo para jugar. Caillou se quedó triste por no poder jugar con Leo. ¿Estás preparado para tu cuento en la cama? ¿Esta noche puedes leerme 3 cuentos en la cama, papá? No sé si va a poder. ¿Recuerdas qué ha pasado hoy al quedarnos sin tiempo? Depende de lo que tú tardes en prepararte. Ya sé. Vamos a hacerlo como un juego. Cuando le dé la vuelta a este reloj de arena, tienes 5 minutos para prepararte para ir a la cama antes de que pase toda la arena. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! Caillou quería que papá le leyera 3 cuentos. He sido muy rápido, papá. Desde luego que sí, Caillou. Esto se merece 3 cuentos en la cama. Caillou estaba muy contento de haberse preparado a tiempo. Me gusta este juego, papá. Érase una vez un niño pequeñito llamado Caillou, que solía tardar mucho tiempo en hacer las cosas. Señor, arréglalo todo. A Caillou le gustaba el día de la colada, porque toda la casa olía muy bien. Papá, Gilbert quiere ayudarte a doblar la ropa. Gilbert es un gato tonto. Este no es sitio para ti. Sé que metí 2 calcetines en la lavadora. ¿A dónde habrá ido a parar él? ¡Oh, no! ¡Leve! ¡Mamá! Estamos lavando la ropa y el sótano también. Bueno, será mejor que llame a alguien para que lo arregle antes de que se lave toda la casa. ¿Por qué no llamamos al hombre que arregló la secadora el año pasado? Al día siguiente, alguien llamó a la puerta. Hola, Bob, ¿no es así? Sí, encantado de volver a verla. Y Caillou, ¿verdad? ¿Te acuerdas de mí? Soy Bob y he venido a arreglar tu lavadora. No es mi lavadora. Es de mi mamá y de mi papá. Pero yo sé dónde está. Estaba bien hasta ayer. Vamos, Caillou. Deja a Bob trabajar en paz. Ah, no importa. Me vendrá bien su ayuda. Yo también tengo mis herramientas. Ahora mismo vuelvo. Yo también sé arreglar cosas. ¡Qué herramientas tan bonitas! Me gusta esta. Se llama llave inglesa. ¿Sabes para qué sirve? Ajá. No. Es para apretar cosas. Mira, súbete a la escalerilla y te lo enseñaré. Ajustas la llave en la tuerca y le das vueltas así.
Eso lo aprieta. ¿Quieres intentarlo tú? Buen trabajo. Ahora apretamos hasta que no se pueda más. Colocamos la tapa y hemos terminado. Ahora suena mucho mejor. Yo he ayudado a arreglarla, papá. Y lo ha hecho genial. Ah, encontré esto enganchado en la hélice. Ajá, mi calcetín perdido. Papá, ¿me dejas que te arregle algo? Claro, me viene bien una ayuda para clavar este clavo en la pared. Muy bien. Golpea el clavo con el martillo. No tan fuerte. Buen trabajo. ¡Mamá! He ayudado a ese hombre a arreglar la lavadora y también he ayudado a papá. Gracias, Kaiju. Esta pata está muy floja, pero seguro que puedes ayudar a papá a arreglarla. Ya está el taburete más estable. Y ahora la parte más importante, el pegamento. ¿Quieres hacerlo tú, Kaiju? ¡Sí! ¿Qué tal va mi pequeño arréglalo todo? ¿Solucionado, Kaiju? ¡Sí! ¡Ya está! Esta vez papá me ha ayudado a mí. Rosy es mi hermanita pequeña y la quiero mucho. Jugamos a muchos juegos juntos y lo pasamos muy bien. Yo le enseño cosas que me gustan y a veces ayudo a cuidar de ella. Porque soy su hermano mayor.